El Real Madrid no se quiere alejar más de lo que está en la tabla de la Liga. En esta jornada vencieron por 2-0 al Valencia, una victoria que le permite seguir a 5 puntos del Barcelona, que es líder. A pesar de la victoria, el Real Madrid se llevó un tremendo cabreo y un buen susto por esta jugada puntual del minuto 72. Vinicius atacaba el área rival y Gabriel Paulista hacía esta tremenda entrada, completamente desleal y con toda la mala intención del mundo. El jugador del Valencia no quiso nunca disputar el balón, sino que lanzó la patada directa a los pies de Vinicius. Una tremenda entrada que no pasó a mayores debido a la rapidez del brasileño, que pudo saltar y evitar tremendo golpe. Gabriel Paulista vio la roja directa por esta entrada. En su salida al camerino se enfrentó a Militao, que salió a defender a su compañero Vinicius. Roja con bronca incluida. El madridismo pide una sanción ejemplar para el defensor del Valencia. Se le fueron los papeles completamente a Paulista, que puede recibir una fuerte sanción por su entrada.